Se mataron el 29 de agosto de 1797. Los supervivientes del fuego nuclear llamaron aquella guerra el día del juicio final. Solo vivieron para hacer frente a una nueva pesadilla. La guerra contra las máquinas. Listo, qué desastre, qué viaje. Bueno, llegamos. Es el mar Michelin, 1160, es acá. Busquemos a Santa. No sería mejor buscar alguna pichita, digo, me da cosita andar así por el barrio sur. No tenemos tiempo. Hola, muchachos. Se siguen tocando que va bien, ¿eh? Hay que encontrar a Sara y a John y salir de acá. ¿Cuál es la casa? 7, 8, es acá, toquemos timbre. Hasta la vista, baby. Lindo detalle. ¿Quién es? ¿Sara Connors? Un segundo. Uy, vienen del futuro a protegerme. No, no, estamos vendiendo enciclopedias del cuerpo humano y andamos desnuditos para que los clientes trabajen la parte práctica. Claro que venimos del futuro, Sara, dale, agarrá el botija que nos tenemos que ir, nena. Pero John, no está, ¿cuál es el apuro? ¿Por qué no pasan y me cuentan cómo anda la cosa en el 2048? ¿Ya hay otro valle presidente? Maldito guionista. Sara, no hay tiempo que perder. El Terminator viene para acá y hay que escapar mientras se pueda. ¿Pero cómo que escapar? ¿No le van a hacer frente? Bueno, viste, lo que eran los dos primeros y este viene mejorado. Andás a ver los chiches que tiene, ¿estás loca? Vamos, 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 no hay tiempo. Agarremos ese auto. Apúrate, apúrate que nos persigue el Terminator. No, me quiero morir. El gordo Charrow. ¿Qué haces acá, gordo? Pero mirá cómo anda vestido, de pollerita escocesa. Andá a hacer el tema de Rebelde Way, mi viejo. Pará, pará, loco, no lo juzgues por la pollera. Mirá que abajo tiene una calza sucia preciosa, ¿eh? Y ya que estás descalza, ¿por qué no te vas con la fulopa para ver si bajas unas toneladas, gordo? Uy, mirá, se va ofendido. Suerte, gordo. Apúrate, apúrate que tenemos que encontrar a John antes que el Terminator. ¡Cuidado! Lo agarraste. Pensé que se te escapaba. Mujer embarazada, 505. Anciana a tu derecha. No tengo. Escolares, segunda, menos, menos. Miripunte, principesa. ¿Qué es eso? Botija cruzando con mochila a la cebra. Ese vale 1500, dale, salva. No, no, ese no. ¿Qué no? Si está regalado. Le hicimos pelota. Pero idiotas, ese era John, mi hijo, el líder del futuro. Qué macán. Pero cómo lo levantaste. Pero no desesperes, querida Sara, porque ya tenemos la solución para tu problema. Solo es cuestión de que elijas entre estos hermosos tres hijos que tenemos para reemplazar al anterior. ¿Quieres otro hijo, Sara? Bueno, sí. Entonces, presta atención, porque detrás de la puerta número uno tenemos al ídolo televisivo. Con ustedes, Fermín. Puerta número 2, el Quasimodo de la Isla de la Fantasía. Reciban con un fuerte aplauso a Tatu. Y por último, en la puerta número 3, el siempre políticamente correcto, démosle la bienvenida a Gary Coleman, más conocido como Arnold. Una tía para ver los Lakers, ¿no sale? ¿Con cuál de estas hermosas criaturas se quedará? ¿Cuál será el hijo que llevará, querida Sara? Estos hijos son todos enanos, viejos, están hechos pelotas. Bueno, son los hijos que vienen quedando. Son los hijos de la crisis.